Hola tesoros, soy Freddy Corpeis otra vez y en esta ocasión estoy súper contento de traer este mini blog para ustedes. Estamos aquí completamente en vivo, estamos aquí llegando ya a la boda del año, muy contento y muy agradecido con mi íntima amiga Fer Soto y su familia, por supuesto también con Luis, su novio y ahora ya su esposo, por esta invitación y la confianza para que pudiéramos estar aquí en este evento colaborando. Y bueno, acompáñenme a ver un poco más de este evento. La verdad no les voy a mentir, estoy súper nervioso, las manos me sudan, pero tengo fe en que todo va a salir muy bien porque estos chicos talentosos han dedicado toda su disciplina y esfuerzo para este maravilloso evento. Y bueno, acompáñenme chicos a ver, acompáñenme tesoros todos para ver este gran evento aquí en Hacienda Los Ángeles, en Mazatlán, Sinaloa, la boda de Fer Soto y Luis Lizárraga. Tesoros, como les estaba contando, ahorita estamos ya llegando. Llegamos súper temprano, inclusive queríamos grabar desde ayer los previos. Nosotros tenemos ya 2 días viniendo al salón más o menos a ensayar. Y sinceramente, pues tiempo nos ha faltado, por eso no pude compartirles, pero ahorita me siento súper feliz de poder compartirles este gran evento en donde pues estaremos a cargo del programa y del protocolo, la conducción y el vals y una que otra sorpresita por ahí. Y si tú también quieres hacer de tu evento un evento inolvidable, pues asesórate con los profesionales, danos like, comparte, síguenos en todas nuestras redes sociales y haz de tu evento un evento inolvidable. ¡Eye! Mucha publicidad. Bueno, tesoros, aquí estoy con la gran diseñadora Ana Luz Sosa. Ella fue la encargada de crear el hermosísimo vestido de nuestra novia Fer Soto. Ana Luz, buenas noches, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz porque se cumplió un sueño más de Fer. Así es, y un diseño increíble. Gracias.
quieres lucir espectacular de nueva cuenta, te repito, asesórate con los expertos Ana Luz Sosa, diseñadora. ¡Elle! Tesoros, soy yo de nueva cuenta y estamos aquí en el evento del año, la boda de Fer Soto, y quiero presentarles a una colaboradora muy querida, muy importante y también súper talentosa. Estoy hablando de Bodas Vicky Morán, mi íntima, que aquí está conmigo, súper importante para que la realización de este evento fuese posible. Vicky, ¿cómo te sientes? Ay, muy contenta, satisfecha por el resultado que tuvimos y el trabajo en equipo que estuvo increíble. Así es. Y si tú como nosotros quieres que tu evento sea de lujo, bueno, pues asesórate con los expertos. Aquí abajito van a estar apareciendo las redes de mi amiguísima Vicky. Danos like y suscríbete, comparte nuestro contenido.
Y seguimos completamente en vivo desde la boda de Fer Soto y Luis Lizárraga. Fuerte las palmas, por favor, para este bello momento. Pero mientras, ¿qué les parece si los dejamos con más música de nuestros amigos Soñadores? Y nos encontramos aquí completamente en vivo con nuestra guapísima Fer Soto y su recientemente esposo Luis Lizárraga, quienes acaban de bailar tuba. Chicos, ¿cómo se encuentran? Bien. Mejor. Muchas gracias a ustedes por la confianza. Y bueno, ahorita más adelantito nos vamos a ver con ellos para unas palabritas. Mientras, vamos a Yeah.
parte no entiendes cuando te digo que no. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya supérame y deja hablar mal de mí. Cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, que no te arda estar sin mí. Yo de papá voy a ser como este viejón que está aquí. Mi papá va a ser como ustedes, ya bien alivianado. ¿Verdad? Y seguimos aquí en la boda de la Fer Soto, brutal. Recuerda que existe bien. ¿Te quiere en Uber, Jorgito? Dice. Que tome el novio, chao. Suspiro para los novios. Oh, chao. Se me acabó el terreno. Perdón. Suspiros que
corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido, ¿qué? Jodido, pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días ando triste, Margarita, te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto, y contigo lo encontré. Papacito hermoso. ¿Ese de 35 pesos? Bon. Cóbrele, muñeca, 65, por favor. Qué payaso es. Qué payaso. Mona, la más liosa. Ay, salud, bebé. I love you. ¿Qué? Yes, so mini.
Bueno, tesoro, despedimos este video con mucha felicidad. La verdad que fue un eventazo. Fue una fiesta súper genial. Ya no grabé con la Fer ni con el novio porque la verdad todos andamos bien astrales. Brutal la fiesta, además me encantó. Fue el evento del año. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme. En lo poco que pude grabarles, lo poco que pude trabajar, la verdad, aquí en la plataforma, porque anduve súper ocupadísimo. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan. Espero muy pronto traer contenido para ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por siempre estar apoyándome. Y nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video. Besitos. Gracias.